Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el sitio donde me estés escuchando. A ver, mirar, ya hemos visto en vídeos anteriores cómo hacer anuncios, ¿vale? Hay muchas formas, o bueno, hay varios objetivos a la hora de crear anuncios, ya lo habéis visto cuando creamos anuncios. Y quiero enseñaros hoy unos anuncios que yo estoy usando y que me están dando un resultado súper excelente y son los anuncios por el objetivo Lead Generation. ¿Veis? Yo he hecho bastantes anuncios de Lead Generation o bien de generación de leads y estos sirven para que vosotros consigáis suscriptores de una manera súper, súper acelerada y podáis trabajar con ellos luego con email marketing. En campañas que son de largo alcance o que son evergreen, sobre todo las evergreen o las que son de e-commerce, lo mejor es hacer anuncios para leads, los que están trabajando, por ejemplo, con AdCombo, que tiene muchas ofertas de tipo Nutra, de tipo Diet, de tipo ese tipo de cosas, necesitáis una base de datos bien hecha para promocionar ese tipo de productos, que es la mejor manera de hacerlo. No solamente ir directamente al anuncio, sino trabajar con una estrategia más a largo plazo, y esa estrategia es la generación de leads. Veremos. Aquí tengo un montón de campañas, unas que están activas y otras que no. Y lo que vamos a hacer es automatizar esta campaña. Ya saber hacer la campaña, ya lo sabéis hacer. ¿Qué va a ser diferente cuando hagáis una campaña de este tipo? Después de que trabajéis el ad set y que lleguéis al anuncio en sí mismo, os va a pedir que seleccionéis un formulario. ¿Veis? Aquí hay un formulario. Yo, por ejemplo, voy a dar clic a este, Lead Form, y aquí es verifica que tú eres administrador, bla, 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 bla. Y veis aquí los leads que ha generado. Aquí dice que hoy 0 leads, porque estas ya no están activas. Le voy a dar el lifetime, que es desde junio de este mismo año. Y en junio de este mismo año, yo generé 207 leads con este anuncio. Luego con este otro, porque cada anuncio genera sus propios leads. Vamos a ver leads form. Y este, lifetime, update. Y este fueron 79 leads. Es decir, 79 más los 200 de aquí, 300 casi. Luego estas que no se han puesto en marcha, que también eran de leads. Vamos a ponerlo. Lifetime, update. 758 leads, ¿veis? Es una auténtica burrada. Desde junio 21 hasta no a diciembre 7, que es hoy, porque la paré hace bastante tiempo, hace como 2 meses o 3, que paré estas campañas, 758 leads. Es decir, casi 1000 suscriptores. Si yo viera este otro, porque 200, aquí eran 80, aquí eran casi 300, vamos a poner aquí dos, como 350, aquí 700 y tantos, casi 800, pues son un montonazo, son muchos, la verdad. Y de esta manera podéis vosotros trabajar campañas a más largo plazo. Este fueron 600, una burrada de leads, un montón de leads, ¿vale? ¿Cómo son esos formularios? ¿Cómo los vais a hacer? Bueno, pues cuando hagáis el anuncio, os va a pedir que hagáis el formulario. Por ejemplo, yo aquí voy a cancelar esto. Si le doy a editar aquí al lapicito, ¿veis? Me dice que no puede ser editada porque bla, bla, bla. Vamos a cancelarla. Vamos a ver si con esta nos deja. Es probable que no me deje con ninguna. No está disponible. Voy a ver si tengo alguna otra. Estas campañas ya no están activas. Y aparte de que ya no están activas, ya están baneadas todas. Así que no os preocupéis en copiar nada porque están todas baneadas. Con los cambios de Facebook, todo este tipo de ofertas las baneo por imagen o por texto. ¿Veis? Aquí hay billetes, billetes, eso ya no lo admite, como lo habéis visto en los videos anteriores de las creatividades. Esto ya no está permitido, entonces las baneo. Vale, esta sí que me deja, ¿vale? Y aquí, vosotros sabéis que lo hacéis normal,
el nombre de del anuncio, tal, la imagen, baneada, ni se os ocurra copiarla, porque es un baneo seguro, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero que veáis? Cómo se hacen los formularios, ¿veis? Entonces, aquí, ¿veis? Dice Lead Form, y aquí vosotros vais a crear un Lead Form. Le vais a dar clic en Create Lead Form, ya sea una nueva o duplicar de una existente. Si yo le doy a nueva, no me va a dejar, bueno, sí que me tiene que dejar. Le voy a dar a siguiente, para que veáis cómo es el proceso entero. Y aquí me va a poner el formulario. Por ejemplo, este le vamos a poner Test CPA Smart CPA V2, versión 2. ¿Vale? Y me va a decir qué tipo de formulario quieres. Que tenga más volumen o que tenga más intentos. Yo manejo por volumen, aunque vosotros podéis trabajar la opción por más alto índice de intento, es decir, ponerle el anuncio a la gente que tiene más probabilidades de rellenar el formulario. ¿Veis? Ahí está. Este es el formulario. Aquí la intro es opcional. Si le damos clic al intro, ¿veis? Me pone el headline que va a ir aquí. Aquí el headline, por ejemplo, test para formulario Smart CPA. ¿Veis? Ahí está. Y luego si podemos usar una imagen o subir una, yo dejo esa. Podéis subirla, como siempre. ¿Veis? Y ya se quita esto. O usamos la del anuncio. Uy, me ha abierto la... Voy a cancelar. Vale. Esa misma. Y luego el layout. Si voy a poner un texto aquí, esta parte es esta. Vamos a poner este. Ah, no, es la parte de aquí abajo. Rellena tus datos para recibir toda la información. Vale, ahí está. Y luego vienen las preguntas. ¿Qué preguntas les vamos a hacer a la gente para nuestro cuestionario? Por defecto nos pone el email y el nombre. Yo lo suelo dejar ahí. En lugar de full name, yo lo quito y le pongo en Show More Options. Le pongo solamente el primer nombre, first name. Y ya, no pongo nada más. Vosotros veis todos los campos que podéis pedir. Número telefónico, ciudad, provincia, código postal, apellido, país, lo que vosotros queréis. Edad, digo, perdón, sexo, estatus de relaciones, en fin. El trabajo en el que tienen, el trabajo el email del trabajo, todo. O poner preguntas personales. Si queréis, podéis también adicionar preguntas, que puede ser de opciones múltiples, condicionales, en fin. Está muy bien esto de los cuestionarios. ¿Qué tenéis que hacer obligatoriamente? Tener políticas de privacidad, ¿veis? El texto de la política de privacidad y la URL de la política de privacidad. Y poner un disclaimer. Por fuerza lo tenéis que hacer. Esto es la parte de aquí. Luego está la página de gracias. ¿Veis? Gracias, ya lo tienes hecho. Y aquí también lo podemos poner. Gracias. Gracias. En breve, ahí. Te contactamos. Contactamos, por ejemplo. Y aquí tu información ha sido enviada a bla, 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 bla. Tu información ha sido enviada a mi página principal, por ejemplo. Y tenemos que poner aquí un botón de visitar el sitio o de descarga, el texto del botón, que es visitar website o lo que sea. Y aquí esto que es requerido, porque cuando le den clic aquí, además de haber rellenado sus datos en la parte del formulario, también podemos ponerle aquí que vayan a visitar nuestro sitio web. No cometáis el error de poner aquí directamente el link a la oferta CPA. Aquí tenéis que poner el link a una landing que esté limpia y que tenga todos los datos que nos pide, como son la política de privacidad, los disclaimers, lo tienen que tener, ¿vale? Y ya, eso es todo. Mis páginas 2 de 2, 1 de 2 y 2 de 2. Así de sencillo es hacerlos. Y es muy, muy, resultan muy bien. Los podéis guardar o terminar. Si le dais a guardar, lo vais a tener en borrador. Y si le dais a terminar, va a empezar a trabajar ya. Yo no lo voy a guardar porque ya los tengo. Y si una vez que lo habéis hecho, que sepáis, ya no se puede modificar. Es inmodificable. Ya no podéis usarlo más. ¿Vale? Si yo le doy a duplicar uno existente, puedo elegir en las que tengo,
Vamos a poner, por ejemplo, esta. Le damos a siguiente. Y ya está hecho aquí, ¿ves? Para inscribirte, ingresa tu información a continuación. Correo y nombre. Luego, la intro, que es la opcional, yo no la pongo nunca, la quito porque me parece que son demasiadas pantallas para que la gente haga el objetivo. Luego las preguntas, que es correo electrónico, nombre completo. La política de privacidad, ¿veis? Política de privacidad. Y la dirección de mi política de privacidad. Luego el disclaimer, si hubiera. Y la página de gracias. Y aquí yo puse, ¿veis esto? Esto es otro formulario. Yo los mandé un formulario de Google porque quería ampliar la información sin que pasara por el formulario de Google, porque yo tenía montones de campos que rellenar. Creo que tenía 30 campos para rellenar en este tipo de formulario. No iba yo a poner los 30 campos aquí. Aquí solamente pedía el correo, el nombre y luego los enviaba a mi formulario completo. Vosotros podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues así se hace, ¿no? Ya está aquí el formulario. Veis que funciona, todo muy bien. Y luego, para enlazarlo con el CRM, podéis hacerlo desde aquí, ¿eh? Clic, veis, Connect with your CRM. Le damos a clic al CRM, porque una vez que ya los tenemos, los leads, podemos enviarles un correo automático. Para eso, vamos a enlazarlo al CRM. Yo voy a enlazarlo con MailChimp, porque es muy sencillo de enlazarlo con MailChimp. ¿Veis? Está en la página, opciones de publicación o herramientas de publicación. Y aquí están los leads. Leads as form. Aparecerán todos los que tenéis. Si yo le doy a librería, a form library, ¿veis? Son todos los CRMs que tengo. Digo, perdón, todos los formularios que tengo. Si le doy a draft, los borradores, que no tengo ninguno. Y luego al setup. Y aquí es para conectarlo con el CRM. Si yo le doy clic aquí, me pone que busque todos los providers M y me aparecen todos los que hay. MailerLead, MailChimp, MailBot Validator, Mandrill, bla, bla, bla. iWeaver, por ejemplo, está iWeaver, HubSpot, Gorilla, hay un montón. Y es tan sencillo como poner, por ejemplo, MailChimp, este, ¿ven? Y conectarlo. Cuando le dé a conectar, clic, me va a pedir que me contacte, que me conecte con mi MailChimp, con mi proveedor de correos, y ahí va a leer las listas que tengo, y tengo que linkarlo a un formulario a la lista que tenga. En este caso, pues está inactivo, no tengo integraciones, ¿ves? Y puedo poner ahí a esta misma forma, y luego me pone a qué lista. Y yo voy a elegir de las listas que tengo, que ahora vais a ver todas las listas que tengo en MailChimp. Por ejemplo, vamos a poner Tadding, que no sería lo correcto. Y voy a poner nombre, first name, last name, no matching fields, email. Y guardarla. Y cuando yo le di aquí a guardar, automáticamente, toda la gente que entre por mi formulario este, que es donde yo lo elegí, por este formulario, va a ir a esta lista de MailChimp y yo le voy a poder enviar correos electrónicos desde MailChimp de manera automática. ¿Veis? Es muy sencillo. Aquí os dice paso a paso cómo conectar el CRM. Conéctalo con este, conéctalo con otro, conéctalo con aquello. Ahí está. Si no lo conectáis con ningún CRM, no pasa nada. Lo único que va a suceder es que vosotros vais a tener los leads por fuera, no los vais a tener conectados al CRM. Eso es lo único que va a pasar. De esta forma, vosotros podéis hacer el email marketing automático directo del anuncio que estáis trabajando, directo. Si no lo hacéis así, insisto, simplemente os vais aquí, bajáis los leads, en este ejemplo le voy a poner lifetime, los que vayáis creando, en este caso fueron 475 desde el 18 de junio, y luego los subís a vuestro autorrespondedor. ¿Funciona? Mirad, todos estos yo los he conseguido. Todos estos son leads para mis campañas de email marketing, en este caso que fue una campaña financiera para una empresa, que aquí lo veis claramente, no está oculta. Os lo enseño con tranquilidad porque esto ya no funciona, esto... Esta imagen
y este texto están baneados, por favor, no intentéis copiarlo porque os van a banear la cuenta. El proceso es el correcto, pero ni el texto ni la imagen ahora mismo están funcionando por los cambios que ha habido con Facebook. Lo que quiero que veáis es lo sencillo que es trabajar campañas con el lead generation, con la generación de leads, y cómo podéis aprovechar la generación de leads para convertir a largo plazo. Elegís un nicho, por ejemplo, el nicho de dietas, hacéis un anuncio inofensivo de dietas y ahí los metéis directamente al email marketing. Y dentro del email marketing no hay restricciones, ni una sola restricción. Podéis ponerles lo que queráis. Podéis enviarlos a cualquier página, la que sea. Podéis poner imágenes de antes y después. Podéis hacer lo que os dé la gana con el email marketing. Por eso la conversión se dispara, la conversión es bastante más alta. El coste, evidentemente el coste de este tipo de campañas es más alto, pero os aseguro que merece la pena. Merece la pena trabajar con este tipo de campañas. ¿Veis? Estos son los costes. Ay, no me lo pone porque aquí está. Yo le tenía 35 pesos diarios. Nada más 35 pesos diarios. Eso no es nada. Es un dólar y algo. Porque claro, en estas fechas, que ya veis que no está tan lejos, que es en junio de este mismo año, funcionaba perfectamente. Funcionaba muy bien. Vamos a poner lifetime para ver cuánto me gasté. Bueno, esto es de febrero de 2005 porque esta cuenta es viejísima. Voy a poner custom y vamos a poner, por ejemplo, enero, febrero. A ver si puedo poner aquí. No. Pues los últimos este mes. Que si no, no vais a ver nada. Noviembre no vamos a ponerlo más para acá. Septiembre, por ejemplo. Todo septiembre. Ahí. Update. Para ver lo que me gasté en el mes de septiembre. Nada. No me gasté nada. Sigue siendo el 35. Pues debe ser más antigua todavía. Porque esta la paré muy pronto. A ver, en agosto. Nada, esta la habré parado enseguida porque es dejó de funcionar pronto. Entonces yo lo que hago es arriesgarme un montón y ponerle un buen, aquí está la fecha, del 18 al 31 de julio es la fecha correcta, agosto, julio, vamos a poner todo el mes de julio aunque no sea correcto. Aquí está lo que me gasté, 909 pesos. Pesos. ¿Cuánto me costó cada lead? 3,13 pesos. Eso es poco menos de nada. Voy a sacar la calculadora. 909 pesos. Está más o menos a 18 o 20 por dólar. 50 dólares. 50 dólares me gasté aquí para conseguir un montón de leads. Un montón de correos electrónicos que luego me convirtieron. Estas ofertas pagan bien. Lo menos que pagan es un dólar. Cada lead a mí me cuesta 3,13 en promedio. Y eso es 3,13 entre 18. 17 centavos de dólar. 17 centavos por lead que está tirado de precio. Porque por 17 centavos yo puedo ganar un dólar. Por cada 17 centavos. La conversión, el ROI es súper alto, altísimo. Pero claro, insisto, no intentéis copiar esto porque ya no funciona, está baneado. Seguid los lineamientos que os he puesto en las opciones de creatividades y de cómo hacer el anuncio, porque si no vais a tener un problema. ¿Veis? Esta campaña funcionó estupendamente bien mientras funcionó. Es muy, muy una campaña buenísima. Bueno, aquí ya están todas las que he hecho y lo que gasté. Más o menos os estoy dando un montón de datos, todo lo que estuve trabajando. Esa fue una campaña para México específicamente y el alcance, en fin, esas cosas. Pero bueno, lead generation, la generación de leads, funciona fantásticamente, funciona, vamos, es una de las mejores cosas que ha sacado Facebook a día de hoy. Aprovechadla para sacar leads y hacer después email marketing. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que sea muy muy útil este vídeo. Recordad que podéis enlazar los leads directamente
autorrespondedor y dejarlo todo en automático, todo, todo, todo. Ya no tenéis que hacer absolutamente nada. Sacad provecho de todos estos consejos y nos vemos en el siguiente video.